And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree which I commanded thee that thou shouldest not eat? Genesis 3:11. Exactly. Who told you that you were naked? And actually, what is nakedness? What is or are the body parts of our bodies which, when uncovered, exemplifies being naked? Naked. I wanted to find some definitions, and I found out that the words to uncover and to be empty really spoke to me more deeply than just the superficial reality of appearance. It reminded me of Adam and Eve's own act, their own free will. It was their choice that caused them to be uncovered. It was their own choice that caused them to be emptied. They removed the covering of God, and in conclusion, they emptied themselves from God's fullness and completeness. This illustration is inspired by Adam and Eve's willful disobedience. It was their own free will to choose to be laid bare, and it was their arrogance and pride that inspired them to be like God. As I thought more about this, this is what came up. You know, the serpent made a promise to them, saying that your eyes shall be open and you shall be as gods, knowing good and evil. Genesis 3:5. In a more detailed scripture in the Amplified version, it says, your eyes will be open and you will be like God, knowing the difference between good and evil, blessing and calamity. So most of the things that the serpent mentioned sound appealing to us, of course. Yes, I get it, especially the blessings. But wait, I don't understand the part about calamities. 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 Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé no comiences. Génesis 3:11. Exactamente. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es en actualidad la desnudez? ¿Cuál es o son las partes de nuestro cuerpo que cuando son descubierto es ejemplificado como estar desnudo? Desnudo. Yo quería encontrar algunas definiciones y encontré que las palabras estar destapado y estar vacío realmente me hablaron. Me recordó de la propia acción de Adán y Eva, su propia voluntad. Fue su opción que les causó a ser descubierto. Fue su elección propia que los hicieron vacíos. Ellos removieron la cobertura de Dios y, en conclusión, ellos se vaciaron de la plenitud y la completud de Dios. Esta ilustración está inspirada en la desobedición o la desobediencia voluntaria de Adán y Eva. Sus propias decisiones libres de elegir para ser descubierto, y fue su arrogancia y orgullo que los inspiraron a ser como Dios. Cuando pensé más en esto, esto fue lo que me vino a la mente. Tú sabes que la serpiente le hizo una promesa a ellos diciendo que serán abiertos vuestros ojos y seríais como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Y en una escritura más detallada, en la versión amplificada, dice: Sus ojos abrirán y seréis como Dios, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, y bendición y calamidad. Mayoría de las cosas que la serpiente mencionó nos sonaron buenas. Sí, yo lo sé, especialmente las bendiciones, pero espera. Yo no entiendo la parte de las calamidades. Calamidades. Calamidades.